Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Introducción a la Geometría Avanzada y vamos hoy a continuar hablando de cónicas proyectivas. Hoy vamos a hablar sobre la caracterización proyectiva de las cónicas y vamos a hacer una prueba del teorema del hexágono de Pascal. Pensando en las cónicas proyectivas como cierto lugar geométrico, ¿no? Entonces, vamos para el pizarrón y vamos a continuar trabajando a ver qué tanto podemos cubrir el día de hoy. Vámonos al pizarrón. Ok, entonces probamos un teorema que se le debe a Steiner, que lo que dice es que si tienes una cónica no singular y tienes cuatro puntos, el haz de rectas que puedes hacer con un punto O. Digamos, estos cuatro puntos son el A, B, C y D. Entonces, con ese punto O, tienes un haz de rectas ¿no? Siempre este punto es en la cónica. Y te tomas otro punto igual en la cónica, O prima. Y entonces tienes este otro haz, ¿no? Entonces, lo que probamos es que el O, A, O, B, O, C, O, D es igual al O prima A, O prima B, O prima C y O prima D, ¿no? Tienen la misma razón cruzadas ambos haces. Entonces, ahora lo que vamos a probar es que toda cónica proyectiva es el lugar geométrico de las intersecciones de las rectas correspondientes a dos haces o de dos haces con apex O y O prima, ¿no? Ápice O y O prima, donde la correspondencia está dada por una proyectividad. Es decir, lo que quisiéramos ver es, tenemos dos haces de rectas, ¿no? Tenemos el haz O, A, O, B, O, C, O, D, etcétera, y el O prima A, O prima B, O prima C, O prima D, etcétera, ¿no? ¿Por qué los podemos escribir así? Porque estos puntos A, B, C, D y los que nos falten
son los puntos donde se intersecan estas, ¿no? Donde A, B, C, D son puntos de intersección. De ambos haces. Y T de OA es O'A. T de OB es igual a O'B, etcétera, para alguna T proyectiva, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de gratis? Tenemos que el OA, OB, OC, OD tienen la misma razón cruzada que el O'A, O'B, O'C, O'D. Entonces, si lo que queremos ver es que hay una cónica que determina o que contiene a los puntos A, B, C y D, ¿quién es esa cónica? ¿No? O sea, en la prueba del teorema de Steiner dimos una ecuación para esa cónica, ¿no? Entonces, digamos que alfa, beta son las coordenadas para OA, OB, alfa prima, beta prima son las coordenadas para O'A y O'B. Como están relacionadas, como las cuartetas o los haces están T relacionados, entonces podemos escribir la D como alfa prima, perdón, alfa por algo, ¿no? R más S beta, ¿no? Es igual a la delta que corresponde al OD, ¿no? Que D igual al OD. Y las primas lo mismo, ¿no? La D prima es una R prima, alfa prima más S prima, beta prima, ¿no? Y como están relacionados, entonces R es igual a R prima, S es igual a S prima, ¿no? ¿Sí? Este es un sí, solo sí, ¿no? Entonces, dada esta relación, podemos garantizar que alfa X por beta prima X, ¿no? Igual a cero. Y menos alfa X, alfa prima X por beta X, es el lugar geométrico de A, B, C, D y las otras intersecciones, ¿no? O sea, nos basta jugar con cuatro elementos, de hecho nos basta con tres, pero es de todos los elementos que intersecan las rectas de esos dos haces proyectivos. Entonces, esta representa el lugar geométrico y entonces vamos a tener
una cosa del estilo ax cuadrada más by cuadrada más, ¿no?, lo que corresponde igual a cero, que es una cónica. Este de aquí es una polinomial de grado 2. Homogénea, que es una cónica, ¿no? Ya, terminamos. Estas X, ¿no?, lo que son clases de la forma X1, X2, X3 o XYZ. ¿No? Ya acabamos. ¿Sí? Ok. Vale, entonces ahora vamos con el teorema de Pascal. Entonces este nos da una caracterización de las cónicas. Ahora vamos con el teorema del hexágono de Pascal. Entonces para cualquier hexágono inscrito, en una cónica, las intersecciones de lados opuestos son colineales. Entonces vamos a marcar los lados de una forma media tramposa. Vamos a dibujar nuestra cónica. Entonces vamos a tener el punto 1 por acá. Luego el 2 por acá. Luego 3. Luego 4. El 5 por acá. El 6 aquí en medio y regresa al 1, ¿no? Entonces nuestro hexágono va 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 y regresa al 1, ¿no? Este es nuestro hexágono. Entonces los lados opuestos, ¿quiénes son? Es el 1, 2 con el 5, 4. Entonces tengo el 1, 2 y el 5, 4 que está aquí. Vamos a llamarle a esta P. Vamos a dibujar esas extensiones con amarillos. Entonces tengo la P. Tengo el 1, 6 es opuesto con el 3, 4 y el 3, 4 por acá. Este va a ser el punto R. El 5, 6 con el 3, 2. Este va a ser el punto Q. Y vamos a usar como auxiliares esta S y esta T, que son estas dos intersecciones. Entonces, ¿cómo va a ir la prueba? Queremos ver que Q, P, R están en una recta. Que son que se intersecan. Perdón, no se intersecan, se concurren, perdón, en una recta. Ok. Entonces vamos a hacer la prueba. Ok. Vamos a aprovechar que estos están en una cónica. Y vamos a hacer una serie de proyecciones. Ahorita vamos a regresar a la. Estoy estorbando un poco acá.
Déjenme muevo para acá abajo. Ahí está. Entonces las intersecciones esas son las que nos interesan. Ahora sí. Entonces vamos a ver qué, cómo podemos probar esto, ¿no? Vamos a empezar. Entonces vamos a llamarle P a la intersección del 1, 2 con el 4, 5, al Q del 2, 3 con el 5, 6, y R es la intersección de 3, 4, perdón, con el 6, 1. ¿No? Entonces sean estas cosas. Y vamos a tomar S, la intersección del 1, 2 con el 5, 6, y T, la intersección del 1, 6 con el 4, 5. Ok. Entonces, la razón cruzada del Q S 5, 6 Q S 5, 6, ¿no? Este es lo mismo que si proyectamos sobre la cónica. Entonces, tenemos que... entonces, vamos a proyectar en la cónica. El Q se va a ir a 2. El S se va a ir... No, perdón. El Q se va a ir a 3. El S se va a ir a 2. El 6 se queda fijo y el 5 también. Entonces... No, el S se va a ir a 1, perdón. Y el Q se va a ir a 3, ¿no? Entonces vamos a proyectar por 2, ajá, sobre la cónica, ¿no? Entonces proyectando, proyectamos esta cuarteta o este haz sobre la cónica desde 2, y entonces nos vamos a quedar con el Q se va a ir a 3 y S se va a ir a 1, 5 y 6 se quedan fijos, y entonces lo que tenemos es que Q, S, 5, 6, o sea, aunque no pasan por el 2, ya están en la cónica, entonces no importa, ¿no? Entonces este va a ser 3, 1, 5, 6. Estos puntos ya están en la cónica, ¿no? Entonces podemos considerar ahora el... la razón cruzada. No, vamos a otra vez a proyectar, ¿no? Estos últimos cuatro, esta última cuarteta. La proyectamos en 1,6 desde el punto 4, ¿no? Entonces, desde el punto 1, 2, 3, 4, la vamos a proyectar a la 1, 6, que es esta de aquí. Entonces, el 1 se va a quedar fijo, el 5 va a dar al 6, el 3 va a dar a R, y el 2
desde 4. A ver, es el 3, el 1. El 1 se queda fijo, el 3 ya está. El que me falta es el 6, que ahí se queda fijo, ¿no? 3 y 6 se van a quedar fijo. 1 y 6, perdón, se van a quedar fijo. Entonces, 1 y 6 se quedan fijos. 1 y 6, pero el 3 y el 5 se van a otra cosa, ¿no? Entonces, el 3, ¿a dónde va a ir? R. Y el 5 va a ir a dar al T. Entonces, lo que obtenemos es que 3, 1, 5, 6 es igual a R. 1, 5 y 6. Perdón, R1, T y 6. No, el 5 quedamos que se queda fijo. 5 y... No, T y 6. El 6 se queda fijo. T y 6. Ahora sí. Es... 3 va a R, el 1 se queda fijo, el 6 se queda fijo, pero el 5 va a ir a dar a T, ¿no? Ok, entonces voy a tomar lo que tenemos en el fondo es que el Q, así, Q, S, 5, 6... es la misma razón cruzada que R1, T y 6. Eso significa, por lo tanto, cualquier haz desde el mismo punto, con esos puntos tiene la misma, cualquier haz de rectas, tomando esos puntos, desde cualquier otro punto tiene la misma razón cruzada. Entonces tomemos P, ¿no? El haz por P, Q, S, 6, es el mismo. Ay, perdón. P, Q, P, S, P, 6, P5, ahora sí, es el mismo que el PR, P1, P6 y P, el 5 va a dar a T, ¿no? 5 va a dar a T, ajá. Entonces, el PQ, el PS, vamos a ver, PS y P1. P con S es el, está en la misma recta que P1, ¿no? Entonces, PS está en la misma recta que P1. P6 es el mismo P6 y P5 con PT. P con el 5 está en la misma recta que P con el T, ¿no? Esta es la P, 5, P, T. Entonces, P5 también es PT. P6 es P6 y entonces no nos queda de otra. Como 3, ¿no? P6 es igual a P6, lo voy a poner así. Entonces es el mismo haz, ¿no? Entonces tres elementos determinan un haz. Entonces el cuarto elemento, la cuarta recta,
debe ser exactamente la misma. PQ debe ser PR y por lo tanto PQR son colineales. Ahí está. Ok. Entonces, bueno, por hoy podríamos pararle aquí. Nos falta una propiedad más, que es la de ser, la propiedad de ser polar. ¿No? Pero eso la vemos en la siguiente sesión. Y con eso terminamos lo que queríamos revisar de geometría proyectiva. Todavía quedan más cosas. Podríamos haber hablado de curvas algebraicas, del teorema de Hilbert, de estas superficies de Riemann un poquito. Pero bueno, por hoy parémosle aquí y le seguimos en una siguiente sesión.